continuación, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar realizará una ofrenda musical en la que interpretará un popurrí compuesto por los temas como Alma Llanera, Linda Barinas, Fiesta en el Orza y Venezuela. También ofrendará con su canto Cristóbal Jiménez, cantautor venezolano. Todos dirigidos por el maestro Dudamel. Esto como un homenaje de su cultura y su folclor al comandante presidente Hugo Chávez. Compatriotas fieles, amigos de Venezuela, Latinoamérica y el mundo, el hombre que cantaba con nosotros estas canciones no está físicamente hoy con nosotros, pero su espíritu ya es un referente espiritual en todo el mundo, la revolución bolivariana. Voy a interpretar este pasaje que cantamos en tantas oportunidades juntos, que le traía recuerdos del Orza, del río Arauca, de los llaneros que lo seguimos, porque a Chávez fue el hombre que después de Bolívar y Páez seguimos los llaneros y lo seguiremos por siempre. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Sabanas de mi cariño sabana, sabanas de la uberita de las vacas y Santa Clara, de la costa del Rosario, sabanas de mate palma, en cada llano querido hay una huella sagrada, y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de paja de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en su cañada. Y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de paja de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en su cañada. De Pedro Tel Bojeda, compositor del Orza, el pasaje Poesía, Copla y Sabana. El sonido silvestre del arpa llanera acompaña el despertar de los pueblos latinoamericanos. Que la acompaña y el Arauque serenata.
de mensajera. En su sendero se zarpa bien afinada, que en esas noches de luna la tocan manos extrañas. Se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña. Bueno, con los muchachos del Alma Llanera vamos a cantar el corrido de May Santa, el último hombre a caballo. Seis por derecho. No pudo seguir estudiando, hombre activo y malicioso, siempre andaba preparado. A pesar de su niñez, era como iluminado, con su hermana y con su madre, vivían bajo el desamparo. Claro que faltaba el viejo, las cosas habían cambiado, vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado. Pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo, el prefecto del pueblito, mujeriego enamorado. Embarazó la muchacha de aquel hogar enlutado, envuelta en crisis de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor, de ver lo que había pasado. Y le dijo a la muchacha, voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa, que te haga hacerse reclamo, porque tu padre fue un hombre que se nunca fue dejado. Se valen de la ocasión, porque mi hijo está mediano. Cuando llegó de la calle, madre e hijo se encerraron, y le contó lo ocurrido para que fuera pensando. Ya la viuda pesarosa la tenía bien preparado, un rifle y 50 tiros que había dejado enfinado. Y amigo del líder de la Revolución Bolivariana, para el profesor Adán Chávez, para el maestro Hugo de los Reyes, para la señora Elena, para Argenis, para Nacho, para Aníbal, para Delis, para el pueblo de Barinas, para los estados llaneros, para los revolucionarios del mundo, vamos con Jesucristo, Bolívar y Chávez. Para que clamara ella en su momento forzado, cuando estuviera en peligro o en cualquier parte peleando. Salió con rumbo a Valencia, temiendo ser apresado. ¡May Santa!, dijo al salir, besando el escapulario. Hizo su estadía en Valencia, sin ser nunca sospechado, y con la serenidad, él nunca dio a demostrarlo. Quizá buscando otro ambiente, quiso venir regresando. Se devolvió a Tinaquillo y vía siendo mandado. Por cierto, el último quiso fue comprar unos cigarros, que se fumó el Mocho Hernández una vez que estaba hablando. En el
el mismo Tinaquillo, junto con otros aliados, lo regaló Alfredo Franco, no fue preciso comprarlo. Otro hombre de envergadura y bien revolucionario, esa noche el Mocho Hernández dejó el pueblo conquistado, y Pedro Pérez también quedó muy adelantado. Claro que era un jovencito, pero ya estaba aprobado. En los campos de batalla dejó su valor regado, en la Mata Carmelera, cuando a Crespo lo mataron, también peleó en Periquera, al lado del Mocho Payara, Yopito y Ciudad de Nutrias, en el Orsi San Fernando, teniendo como objetivo el derrocar al tirano, hasta caer prisionero por lo que él había luchado. Hombre de ideales puro, llanero rebelde alzado, era un guerrero idealista que vio su sueño frustrado y terminó en el rigor del régimen carcelario, llevando pesados grillos muy lejos de los llanos. Antes de continuar, saludamos la presencia del honorable señor Mansour Azam, ministro de la República Árabe de Siria. Gracias. Para continuar con este emotivo momento, continúa la interpretación, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, a cargo del maestro Gustavo Dudamel. Thank you.
Bueno, la emoción, por supuesto, dominando la escena. Primero música popular venezolana, música de los llanos, ¿no? Música llanera, llanera, es el tipo de música, bueno. Una de la que disfrutaba mucho, además, Hugo Chávez, varias veces con ese cantante que vimos, habían compartido canciones juntos, él los había acompañado. Bueno, la orquesta bolivariana, interpretando también algunos temas populares de Venezuela como parte de una ceremonia que tiene la emoción a flor de piel, sí. Pero también una despedida muy particular, ¿no? Intentando recordarlo y transmitiendo algunas de las sensaciones y aspectos que más le agradaban al presidente, evidentemente con sus gustos musicales también. Chávez no murió, se multiplicó, se coreó en algún momento allí dentro de esta academia militar donde se están llevando adelante los funerales de Estado. Fue durante los momentos en los cuales además se hicieron las distintas guardias de honor que estuvieron a cargo de los presidentes que están allí presentes o de los jefes de Estado de los distintos países.